Hi, my name is Lauren Anderson. I run a business in Little Rock called Calm and Confidence Beekeeping. What I do is I place beehives around the city in different community gardens and different people's yards and teach them how to take care of bees. I've been a high school science teacher for 10 years, and so now I like to work with school groups and people of all ages to teach them about pollinators and how to work with beehives. I'm Blanca Hernandez. I'm from the University of Arkansas Division of Agriculture Corporate Extension, and I work for the Family Consumer Science and Nutrition Department. And I'm here because I work with Lauren in the Chrome Garden. Nutrition and garden go hands to hand, so I work in a lot of gardens, and I'm one of them. I met Lauren, and that's why we're here doing this project. Today we're at the Hillary Rodham Clinton Children's Library and we're going to be going outside. Y vamos a estar mirando las barras, las colmenas de barra superior y la Landstrom, y vamos a mirar sobre todo los polinizadores y las en el jardín. Vamos, vamos. Let's go. Los animales polinizadores como abejas y avispas, mariquitas y escarabajos, pájaros, mariposas, moscas, murciélagos y polillas son necesarios para la reproducción del más del 90% de las plantas con flores y un tercio de los cultivos que comemos los humanos. Al visitar las flores en busca de alimento, néctar y polen, los polinizadores mantienen la energía en el jardín. Si bien generalmente pensamos en las abejas como polinizadores, especialmente las abejas y los abejorros, existen otros insectos e incluso vertebrados que realizan esta función. Otros insectos polinizadores incluyen moscas, a menudo también los mosquitos, hormigas, avispas, polillas, mariposas y escarabajos. Entre los vertebrados, los murciélagos y las aves son polinizadores comunes. Las abejas que nos producen la miel son polinizadores comunes y visitan una amplia variedad de plantas. Más de 100 cultivos importantes son polinizados por abejas. Esto incluye muchas de las frutas y verduras que comemos, pero también una serie de cultivos importantes como nueces, hervias, pasto para el ganado lechero y de carne, así como plantas medicinales y numerosas plantas ornamentales. Incluso las plantas que no se cultivan por sus frutos requieren polinización para propagarlas por semilla. Las abejas son pequeños insectos voladores comunes en los jardines en el verano que vuelan de flor en flor. La mayoría de las especies de abeja son reconocibles por sus cuerpos rayados, a menudo con marcas negras, amarillas o anaranjadas. Hay 20,000 especies de abejas en diferentes tamaños y colores, y la más común, la abeja occidental, Apis mellifera, es famoso por producir miel. Las abejas tienen pelos ramificados en sus cuerpos para recolectar y transportar el polen. La miel es el líquido dulce y dorado que los apicultores cosechan de sus colmenas de abeja. Es puro, natural y delicioso. Es un sol líquido. Las abejas recolectan el néctar producido por las flores y lo almacenan en sus colmenas para consumirlo durante el invierno y en periodos de sequía. Estos industriosos insectos procesan el néctar agregando enzimas que alteran químicamente las moléculas de azúcar y eliminando la mayor parte de la humedad de la solución. El producto resultante, la miel, es espeso y dulce y se conservará prácticamente para siempre sin estropearse y, por supuesto, es delicioso. Una picadura de abeja es una misión suicida para las abejas. Cuando las abejas te pican, tienden a dejarte el aguijón adentro y a dejar su cuerpo y su veneno. El aguijón se incrusta y se mantiene adentro de tu cuerpo
Y eso es una misión suicida para las abejas. Por lo regular, las abejas pican cuando quieren proteger su colmena o cuando sienten que están en peligro. Por eso, ellos realmente no tienen intención de lastimar a nadie, solo se protegen a ellas mismas. ¿Cómo creamos un jardín bueno para las abejas? Las abejas necesitan plantas con muchos colores, necesitan agua, que no se usen pesticidas, porque los pesticidas pueden ser muy peligrosos para ellas, agrupar plantas y sobre todo plantas silvestres, y considere el césped, que no esté todo totalmente cortado, porque ellas se alimentan de todas las plantas y del néctar en las plantas. Las abejas están programadas para proteger su colmena a toda costa. Por lo general, una abeja obrera solo pica si está amenazada. Las abejas que nos producen la miel son polinizadores comunes y visitan una amplia variedad de plantas. Más de 100 cultivos importantes son polinizados por abejas. Esto incluye muchas de las frutas y verduras que comemos, pero también una serie de cultivos importantes como nueces, hervidas, pasto para el ganado lechero y de carne, así como plantas medicinales y numerosas plantas ornamentales. Incluso las plantas que no se cultivan por sus frutos requieren polinización para propagarlas por semilla. All right, Calm and Confidence is the name of my business, but it's also a goal I have in teaching people about honeybees. As long as you are calm around the bees, they don't want to sting you. And so my goal in working with people is to help build their confidence and learning how to work with honeybees. When people get nervous or scared around the hive, the bees can sense that. It's because humans release a chemical called pheromones that communicates that they're scared. But as long as you're able to... When people get nervous or scared around the hive, the bees can sense that. It's because humans release a chemical called pheromones that communicates that they're scared. But as long as you're able to stay calm, the bees want to just keep foraging, and so we're able to go in their hive and check them and not get stung. However, we do wear veils and gloves sometimes to protect ourselves from stings, just in case a bee accidentally stings us or if we do aggravate or make them mad. But this is all part of beekeeping, so if you stay calm, you can build a lot of confidence in working with the hives. When you learn how to stay calm, bees relax and around you and can even land on you like a butterfly, especially if your hands have something sweet on them or if your shirt is the color of a flower, bees are attracted to you. Sometimes I even put a drop of honey on my finger and feed it to the bees so they realize I'm not in danger to them. This is a great way to help our bees to get stuck away from their hive during a storm or don't make it back to their home by sunset. A drop of honey will give them food to fly home later once the sun returns. Just like other animals, bees can become more protective when we open up their hives to check on them. The warm air inside the hive can be released, the sunlight can startle them, or they might think they're under attack. Using a smoker calms them down, and wearing beekeeping veils is a good way to keep ourselves safe from stings. If we work calmly and slowly, we're able to check on the hive's health without accidentally squishing any bees or angering them. It's easy to tell when a hive is getting agitated or angry as they begin to buzz differently and fly in a zigzag pattern towards us. When we hear them start buzzing very loudly and in a high pitch, or if they fly at us signaling they are mad, we take a few steps back and let them calm down. If we listen to their warnings and remain calm, they let us continue our work caring for them. La única forma de saber exactamente qué está pasando en una colmena es echar un vistazo al interior. Esto puede ser intimidante, especialmente para un nuevo apicultor, pero no tiene por qué serlo. Siempre que inspeccione una colmena,
Querrá tener puesto su traje de abeja completo, guantes y velo. Incluso si solo va a tener un pequeño vistazo, es importante tener protección. Una vez que tomes confianza con las abejas, solo puedes usar el velo en la cabeza. Siempre recuerda ser gentil y confidente en la colmena. Just like other animals, bees can become more protective when we open up their hives to check on them. The warm air inside the hive can be released, the sunlight can startle them, or they might think they're under attack. Using a smoker calms them down, and wearing beekeeping veils is a good way to keep ourselves safe from stings. If we work calmly and slowly, we're able to check on the hive's health without accidentally squishing any bees or angering them. La única forma de saber exactamente qué está pasando en una colmena es echar un vistazo al interior. Esto puede ser intimidante, especialmente para un nuevo apicultor, pero no tiene por qué serlo. Siempre que inspeccione una colmena, querrá tener puesto su traje de abeja completo, guantes y velo. Incluso si solo va a tener un pequeño vistazo, es importante tener protección. Una vez que tomes confianza con las abejas, solo puedes usar el velo en la cabeza. Siempre recuerda ser gentil y confidente en la colmena. El sabor de la miel depende del tipo de flores dentro de aproximadamente 2 milas de la colmena que la produce. Por esto, el sabor puede ser diferente de estación a estación y cada año. Se puede decir que la miel está lista cuando se cubre con cera en la colmena. Una regla de cuándo recolectar miel de las colmenas es que no se debe extraer miel si menos del 75% de las células están tapadas. Esto se debe a que la miel sin tapar alterará el contenido de la humedad de la miel, lo que podría provocar su deterioro. Dependiendo del clima de su zona, los mejores meses para cosechar miel son finales de julio y agosto. Las abejas pasan por 4 etapas de desarrollo: huevo, larva, pupa y luego adultos. Las abejas producen múltiples generaciones de abejas adultas cada año y están activas durante muchos meses. Las abejas pueden tener ciclos de vidas anuales. Cada año se fundan nuevos nidos o ciclos de vidas perennes. Los nidos persisten durante varios años. Un ejemplo de ciclo perenne es las abejas que nos producen la deliciosa miel. El ciclo de vida de una abeja comienza con una abeja reina que construye un nuevo nido a principios de la primavera y cuida a la primera generación de obreras hasta que almacenan la edad adulta. Después que emergen las obreras, la reina permanece en el nido para producir más obreras durante el verano. Sus abejas obreras buscan afanosamente néctar y polen, construyen células de cría y defienden el nido. Una abeja reina puede vivir varios años en condiciones ideales, pero los peligros a los que se enfrentan pueden acortar su vida significativamente. Las colonias pueden variar ampliamente en tamaño, conteniendo entre 20.000 y más de 8.000 abejas. Cada colonia contiene principalmente abejas obreras, unos cientos de zánganos y una sola reina, además de todos los huevos y larvas en desarrollo. There are many types of hives that beekeepers can use depending on their goals and where they are located in the world. Some countries have circular beehives, while others have squares. Some cultures use woven baskets and others use wooden structures. It all depends on the resources available and the customs beekeepers learn from ancestors. I have even seen a beehive built out of Legos. Most beekeepers in the U.S. use a Langstroth hive. Langstroth hives are named after the person who created them and are more efficient for honeybees. What happens is there's a rectangle box that's put in each of the layers in the beehive, and the honeybees build their honeycomb right on the box. So you take it out and you're able to put it in a metal drum and sling it around, and then all the honey comes out. And what's nice is that this isn't smashed, and so it's able to be put right back into the honeybee hive, and then the bees can use it again
as long as there's nectar available at the flowers. In the U.S., there are generally two types of hives, the top bar and the Landstrom. The top bar is a more natural design that lets the bees build the entire structure of the honeycomb. They are shaped like a trough. A large animal might get food or water out of, but at the top of the trough are a line of wooden bars. The bees work to build honeycomb right off the bars and continue to build more and more layers horizontally as the hive grows. When it's time to harvest honey, the beekeeper brushes off the bees, cut off the whole honeycomb filled with honey, and smash it to get the honey. Cloth or a strainer like we use for pasta is used to remove the wax, and the honey is then ready to be eaten. Most beekeepers in the U.S. use Langstroth hives. These are named after the man who designed them and are most efficient for the bees, as the honeycomb can be reused by the bees instead of being smashed. Each box is filled with 9 to 10 rectangular frames, which the bees build their honeycomb in. More boxes are added on top as the colony grows. When it's time to harvest honey, the frames full of honey are placed in a drum that slings out all of the honey. Once the honey is removed, the frame can still contain all of the empty honeycomb, so it can be placed right back in the hive. The bees will then get to start filling it up again as long as there are flowers to visit for nectar. El hábitat de los polinizadores se ha perdido debido a la agricultura, la extracción de recursos y los asentamientos humanos. Aunque los paisajes alterados pueden proporcionar recursos florales para algunos polinizadores, muchas abejas y mariposas necesitan hábitats específicos y la pérdida de sitios para pasar el invierno, buscar alimento y anidar puede ser perjudicial para estas especies. Ciertos pesticidas son dañinos para las abejas. Es una de las muchas razones por las que todos debemos leer y seguir las instrucciones de las etiquetas de los pesticidas. Los espacios silvestres proporcionan hábitats para las abejas y los animales locales. Incluso un esfuerzo muy pequeño puede ayudar a preservar las abejas en su área. Cultivar un jardín para las abejas marca una gran diferencia. Incluso unas pocas plantas en macetas que proporcionan néctar para las abejas en un área urbana pueden salvar a una colonia del hambre. Plantar un jardín para las abejas es fácil y se puede hacer con muy poco tiempo o gastos. ¿Cómo crear un jardín para las abejas? Siembra plantas ricas en néctar. Las abejas aman las plantas con colores. Reconsidere las partes de su césped. Permita un poco de flores silvestres. Agregar nidos de abejas. No use pesticidas. Añada un baño o agua para las abejas. Plante para cada temporada. Agrupe las plantas y críe una colmena. El trébol atrae las abejas y a menudo se encuentra en césped de abejas. Los césped de abejas son una alternativa a los espacios verdes tradicionales que incluyen plantas de bajo crecimiento que florecen y proporcionan néctar y polen a los polinizadores. Este puede incluir tomatillo rastrero, trébol, sedum de bajo crecimiento, violetas o jengibre canadiense. El trébol también es un fijador de nitrógeno de la tierra. Puede ser tentador tener un césped perfectamente cuidado, pero convertir incluso una pequeña parte de su césped existente en un santuario de abejas puede ayudar mucho a las abejas locales. Permita que crezcan flores de maleza como los dientes de león, el trébol y las violetas, todos los cuales proporcionan el alimento necesario para las abejas y las mariposas. Considere permitir que al menos una parte de su jardín se convierta en un espacio más salvaje donde no rocíe pesticidas, no corte las malezas naturales
o mantenga todo bajo control. Las abejas y los polinizadores se lo agradecerán.